Locatarios del mercado 20 de noviembre exigen el retiro del comercio que expende comida cerca de la misma periferia, ya que aparte de confundir al turismo, retiene la afluencia y la percepción económica hacia los mercados y esto se vuelve para ellos una competencia desleal. Vienen de tanto comercio establecido en cuanto a cocinas, en cuanto a negocio de restaurantes alrededor de los mercados, porque nosotros estamos adentro esperando ahora sí que el bien de Dios. Y afuera están abriendo restaurantes, empresas que, yo voy a hablar claro, empresas como la empresa Mayordomo, que era, es una empresa de chocolate, ¿sí? Ahorita ya es restaurante, ahorita ya venden de todo allí, pues sí nos hace la competencia, la verdad, ¿sí? Porque ya la gente ya no entra al mercado, muchos se quedan. Por eso también han bajado las ventas. Tanto negocio de tamales en triciclo, los atoles, nos los ponen en cada esquina de los mercados. De acuerdo a la señora Elvia, quien asegura que a sus 55 años de experiencia de cocinera en este emblemático mercado, no es posible que las mismas autoridades se vuelvan cómplices de la impunidad, pues existe un reglamento dentro de los estatutos del comercio municipal en donde esos puestos establecidos que venden comida deben estar a más de 300 metros alejados de los mercados. Sin embargo, esto no es así. Y es que en un recorrido que MBM Televisión realizó a la redonda de estos mercados, constató que estos establecimientos efectivamente están casi pegados al inmueble e incluso ofrecen precios más bajos que los locatarios, y esto hace, según los inconformes, que atraigan mayor afluencia turística. También ese es otro problema. ¿Por qué los grandes empresarios no se van a abrir negocios a otros lugares, a una colonia alejada del centro? Pero todos quieren el centro, fíjese, ¿eh? Ese es otro problema que nosotros estamos apenas viendo a ver cómo se va a hacer, porque cómo nos van a poner negocio de gastronomía aquí a media cuadra, cuando que nosotros también damos gastronomía aquí en los mercados. Además, la comerciante lamentó que ahora con la problemática de los locatarios de Aldama, que fueron despojados de sus espacios, el gobierno pretende instalar un mercado gastronómico, cuando los únicos gastronómicos somos nosotros. Esto para nosotros sería atentar contra nuestra cultura y tradición, concluyó. Una desleal competencia, ¿eh? Una desleal competencia, sinceramente, Pues como yo le vuelvo a repetir, es muy diferente el servicio de restaurante a servicio de mercado. Diferentísimo, totalmente. Con imágenes de Adrián Rodríguez e información de Deimos Sánchez, MBM Televisión.